entre Jerez. Muy buenos días a todos amables televidentes. Como usted dijo, mi nombre es doctor César Rafael Guzmán, presidente electo y juramentado este viernes 20 de junio, este viernes pasado. Como ustedes saben, el club cumplió 117 años de ininterrumpida labor y en estos momentos se encuentra pasando por una crisis no contraído conmigo, porque yo estoy recién electo. Lo que sucede es que, como ustedes ven, los trabajadores se están quejando porque tienen 3 quincenas, van a cumplir 4 quincenas que no se les paga. Esto es debido a que no, el club en estos momentos, como dije, está en una crisis que no tiene dinero para pagar. Ahora mismo no tenemos dinero. Sí tengo el deseo, la intención inmensa de pagar ese dinero, pero si no tengo, los recursos no han llegado. Ya ahora van a comenzar a entrar recursos con la nueva cuota que comienza el día 1 de julio. Quiero que el pueblo sepa que se le va a pagar, que nosotros no tenemos esa mala intención. ¿Cómo va a ser que no se le va a pagar a ellos cuando ellos son el eje motor, lo principal de allá del club? La base del club son los trabajadores, son los empleados, y si no se les paga, pues no puede, el club no puede echar hacia adelante. ¿La pasada administración le entregó la rendición de cuentas ya? No me ha entregado, le exigí una rendición de cuentas, no me ha entregado, yo no sé absolutamente nada de la contabilidad ahora mismo, cómo se encuentra la, pero sí sé que el club debe más de 2,5 millones de pesos. Usted antes pertenecía a la directiva, es cierto que se han ido muchos socios allá. Sí, he oído decir que los socios se están alejando porque no se le estaba brindando las instalaciones deportivas que hay allá, como ping-pong, softball. El softball está trabajando, la natación, pero dentro de 2 o 3 días vamos a echar para adelante. Entre Jerez.